primera vez me he comprado este cepillo para limpiar los discos de vinilo y enseñar mi humilde opinión. Madre, qué show. Entonces, no, pues está. Bastante que el tamaño de la mano, ¿no? Supongo que lo tengo. Pues, ajá. Ahí va, espérense. Pues ven, aquí dice un poco, ¿no? Pues en verdad esta es la primera vez que compro estas cosas. Realmente en, pues, ya había escaneado, ¿no? Ya sé. Oh, bien. Tenemos, pues, esto para limpiar, supongo, la aguja, ¿no? Sí. Ahí tenemos eso, nuestro cepillo, ¿no? Y por último, pues esto, ¿no? Es lo más importante. Bueno, para mí, bueno, en sí es importante todo, pero pues vamos a ver qué show, vamos a probarlo, ¿no? Lo voy a probar, a ver qué tal, ya les diré mi review humildemente, porque esto realmente, esto, joder, es genial, se ve genial. Ok, bien, ya haciendo una mini review de esto, haz de cuenta que es este, ya es que no lo pudieron ver bien en el unboxing, se podría decir. Haz de cuenta que viene esto, que es como una cajita, y no lo agarren de acá porque, ups, obviamente va a venir con un manual o algo, pues antes de que lo compren. Bien, ustedes lo van a agarrar y lo van a hacia arriba. Esta es la parte importante, muy importante, no toquen, no es recomendable tocar esa parte, ya que pues puede contener suciedad, etcétera, etcétera. No es recomendable, se ve muy suave esta parte, o sea, lo que quiero decir es que es muy delicada. Bien, ahora tendríamos lo que es esta parte. Uy, lo veo al revés. De este lado, y ahí tiene dos cepillos, ambos se pueden utilizar para limpiar el tornamesa, digo, ambos se pueden utilizar para limpiar la aguja del tornamesa. Y bueno, supongo que cada uno de los cepillos tiene que ver con algo. Este para el blanco es para quitar la suciedad y el otro es para quitar la estática, yo creo, se podría decir. Pues bien, ahí tengo un disco de vinilo para probarlo, porque realmente vamos a hacer los honores haciendo esto. De James Taylor. Pues nada, aquí tenemos el disco. Con una buena mezcla de alcohol isopropílico y agua destilada, vamos a darle una pequeña bañada a este disco para que noten un poco la diferencia. Bueno, realmente este disco ya lo había limpiado antes. Como una pequeña mezcla de los videos anteriores, ¿no? Así que pues, vamos allá. Como si fuera una pizza, ¿no, amigos? Aquí una mini guía para limpiarlo rápido, ¿ok? Ustedes le van a dar play. Y aquí lo vamos a poner, justamente. Que quede unas cuantas vueltas y lo van retirando suavemente. La primera impresión que me da es que realmente puedes controlar demasiado, que sería pues la limpieza de los surcos, y eso es muy bueno para mí y eso es muy bueno para ustedes también, y realmente se ve muy muy eficaz. Aunque este disco ha estado en muy buen estado, lo he conservado así, pero pues en sí es bastante genial. A este producto yo le doy 10 de 10. Es bastante bueno y bastante económico.